A mí me da mucho gusto platicar con todo un referente de esta disciplina, aquí con el maestro Macías. Platicábamos un poquito, profe, ¿ya cuántos años dedicándose a esto? Pues ya más de 35 años en el Taekwondo. ¿De qué está estudiando? Ah, licenciatura en arqueología. Órale, Jorge, es un viejo conocido mío, de ustedes, no lo sé, pero mío sí. Jorge, qué gusto verte, buenos días. Buenos días, profe, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted qué tal? Pues aquí andamos, mira, dando lata con esto del taekwondo. Qué bueno verte por acá también. ¿Qué tal? Bienvenidos a Fútbol Sofía con la Urba. En esta ocasión hemos venido a conocer y a platicar acerca de una disciplina muy, muy antigua y que viene desde el Oriente. Estoy hablando nada más y nada menos que del taekwondo universitario en esta ocasión, para que luego no digan que puro fútbol. Ya venimos del BMX, ahora le daremos al taekwondo. Así que acompáñenme a ver. Esto es Fútbol Sofía con la Rock y el taekwondo. A mí me da mucho gusto platicar con todo un referente de esta disciplina, aquí con el maestro Macías. Platicábamos un poquito, profe, ¿ya cuántos años dedicándose a esto? Pues ya más de 35 años en el Taekwondo. Desde hace un buen tiempo nos llamó la atención la docencia, la enseñanza. Cabe mencionar que hace 35 años pues era más marcial lo que hacíamos, y hasta hace aproximadamente 25 años que entró el arte deporte en el Taekwondo, pues también hemos estado muy activos en ello. Y maestro, de ese tiempo para acá me imagino muchas experiencias, muchas anécdotas, cosas bonitas, pero digamos, ¿qué es lo que con lo que usted se queda a final de cuentas haciendo un pasaje con toda su trayectoria? ¿Qué es lo que se le queda a usted ahí en su corazón muy adentro? Pues se me queda primero que nada la gran satisfacción de haber creado en muchos niños, en muchos jóvenes, el buen hábito de la actividad física, ¿no? Yo creo que por encima de todo está el haber cambiado, el haber tocado algunas vidas con cambios de disciplina, cambios de formación, cambios inclusive de visión, de aspiraciones como seres humanos. Y de ahí para adelante, pues por supuesto, también me quedo con grandes experiencias deportivas, haberle brindado a Zacatecas grandes resultados ahora en el deporte universitario desde hace 10 años, que siempre nos ha favorecido el clasificar al menos a un atleta a las etapas nacionales. Y entonces me quedo con tocar vidas, la verdad, a través del taekwondo. Yo creo que la realidad actual nos dice que más que una medalla, lo más importante es notar y ver que un niño, un joven, un adulto, a través de la disciplina, de la formación deportiva, está creando buenos hábitos. Bueno, miren, estamos aquí con el buen Jorge, es un viejo conocido mío, de ustedes no lo sé, pero mío sí. Jorge, qué gusto verte, buenos días. Buenos días, profe, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted qué tal? Pues aquí andamos, mira, dando lata con esto del taekwondo. Qué bueno verte por acá también. Aparte de que eres un muy buen alumno, ya estaremos hablando de eso. También, pues ya, ¿cuánto tiempo dedicándote a esta disciplina, mi Jorge? Ya tengo 17 años entrenando, empezamos desde los 5 o 6 años, entonces ya tengo pues toda la vida practicando este bello deporte. ¿Y por qué dedicarte a esto? ¿Qué te llamó la atención o cómo fue eso? Pues es que yo empecé a practicar Kung Fu, pero abrieron una escuela de taekwondo y fui como a la clase de prueba y me gustó. Y yo entré haciendo deporte nomás, pero conforme fue avanzando el tiempo, empecé a competir poquito a poquito y dije, ah, esto como que me empezó a llamar la atención y pues aquí seguimos. Mira, bueno, muy bien. Oye, y en ese tiempo, ¿qué lugares has visitado? ¿Dónde has ido a competir? ¿Qué logros has obtenido? Que le comentaras tantito a la gente. Pues ya he conocido gran parte de la República, he competido ya en muchos nacionales, en selectivos nacionales, he competido un Panamericano en el que obtuve el cuarto lugar en 2016, también he conseguido una medalla de bronce en Juegos Juveniles de CONADE,
Bueno, ahorita ya son Juegos Nacionales de CONADE, pero en ese tiempo era Olimpiada Juvenil en 2019 en Chetumal. Y ahorita pues nos estamos preparando para la universidad en Sonora. Y maestro, ya en la actualidad, ahora bueno, vemos que aquí están los chicos preparándose. ¿Qué es lo que está en puerta? ¿Qué es la actualidad del taekwondo universitario? Bueno, pues tenemos la gran fortuna de que ya en puerta tenemos la etapa nacional de la Universidad Nacional, la cual se llevará a cabo en Hermosillo, Sonora. Y pues estamos muy, muy motivados, muy contentos, porque es la primera vez que tenemos un equipo tan numeroso. Van 8 chicos que clasificaron en su etapa regional hace aproximadamente un mes en Durango. Entonces vamos muy motivados, primero por lo que ya mencioné, es el equipo más numeroso que hemos llevado a una etapa nacional, 8 deportistas, y segundo, pues motivados por la gran energía que hemos creado entre este maravilloso equipo universitario y motivados por el gran deseo de ellos de alcanzar un éxito deportivo. Estamos aquí con María Fernanda, una exponente de taekwondo también, de las buenas, de excelencia, ¿sí o no? Sí, como de... Oye, ¿cuánto tiempo ya dedicándote a esto? Llevo entrenando taekwondo desde los 4 o 5 años más o menos. Mi tío también es entrenador y pues soy de Fresnillo y desde allá entrenamos toda la familia. ¿Y por qué te llamó la atención? Al inicio no me llamaba la atención y era más porque mis papás me metían a muchas actividades de chiquita para tenerme como que desarrollando muchas habilidades. Uh-huh. Y le tenía miedo incluso al inicio al taekwondo y me decía mi mamá, no te voy a sacar hasta que vea que no es porque no te gusta y no porque tengas miedo, porque no quiero que tengas miedo a las cosas. Y ya después de tiempo con las competencias me empezó a gustar y ya ahorita es pues lo que me gusta, es lo que hago. Y actualmente, bueno, ya vemos que se están preparando. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué competencias tienen en puerta? Y que le platiques a la gente. A partir del 5 de junio tenemos la Universidad Nacional, que es en Hermosillo, Sonora. Uh-huh. Y es del 5 al 10, me parece, de junio. Es la que viene en puerta. Y aparte de la disciplina deportiva, también eres estudiante. Sí. ¿Qué estás estudiando? Medicina, aquí en Nueva. Sí. Fíjate, o sea, venir a cumplir aquí y venir a cumplir en la escuela no es fácil, pero ¿y cómo le haces? ¿Cómo te organizas? Ahorita ya mis tiempos los tengo que tener más controlados, pero sí, en las mañanas voy a la escuela, termino como 4 de la tarde y rápido llego y hago mis comidas, mis tareas, porque soy foránea y pues tengo que prepararme mis comidas. Entonces ya en las noches tengo todo lo que es en las noches para desvelarme un ratillo y hacer tareas y todo. Este tipo de, o este grupo de deportistas, maestro, para platicarle un poquito a la gente, debe ser estudiante, debe estar dentro de la universidad para poder acceder a estos selectivos. Sí, así es. De hecho, ya para representar en la Universidad Nacional tienen que estar en licenciaturas o en maestrías. La Universidad Nacional dictamina que una de las reglas de competitivas académicas es que sean licenciaturas o maestrías, a diferencia de los juegos con ADEIP, que son intraprepas a nivel nacional, que ahí no hay taekwondo, desafortunadamente. En el CONDE es el nivel superior, los que clasifican, y tenemos la fortuna de llevar atletas de diversas unidades académicas de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas. Disciplinados en el deporte y en la escuela, ¿no? Lo mencionaba hace ratito, ¿no? Toda aquella persona que hace un deporte de manera constante, regular, tiene el buen hábito de la disciplina y del compromiso, y eso lo lleva prácticamente a su vida cotidiana, inclusive a lo académico, ¿no? Yo puedo meter las manos al fuego al decir que la mayoría de los que hacen una actividad deportiva, particularmente el taekwondo, por supuesto, son buenos estudiantes, comprometidos en lo académico y, por tanto, con buenos resultados también en esa materia.
Oye, sí, en ese sentido, bueno, vimos que les fue bien en la etapa regional, ahora preparándose para el nacional, ya saben más o menos las otras universidades que van a competir, ¿cómo se pone el ambiente en este tipo de competencias que le comentaras aquí a la racita? Sí, pues en el regional fuimos campeones regionales, le ganamos a la UASH, a la UACJ, entonces, que son de las regiones más, bueno, las universidades más fuertes de todo el país. Y pues en el nacional nos enfrentaremos a las mejores, que vienen siendo normalmente los de Nuevo León, Jalisco, Yucatán. Pero es un ambiente muy padre porque pues ya más o menos conocemos a los que pasan al nacional. Siempre son más o menos lo mismo. Es muy raro que llegue alguien nuevo, pero sabemos que el que llega al nacional, pues todos tenemos las mismas posibilidades de subirnos al podium sin importar que el año pasado hayan ganado medalla o no. No es un deporte en el que puedas decir, tocó con él, ya voy a ganar. Aquí el deporte, el combate cambia de un segundo a otro y se han perdido combates en 2-3 segundos al final. Bien. Oye, Jorge, bueno, y aparte, ahora sí en el ámbito académico, eres estudiante de la licenciatura en Cultura Física y Deporte, eres muy buen estudiante. Di la verdad, nadie nos está viendo, acá en secreto. ¿Eres mejor estudiante o mejor taekwondoín? Actualmente creo que ya soy un poquito mejor estudiante, porque llegó una temporada, bueno, entre secundaria y prepa, que prioricé mucho el deporte antes que la escuela y pues ahí pasaron unas cosillas, pero entré a la universidad y ya me enfoqué entre los dos y empecé a masificar mis tiempos para poder ser buen atleta y buen estudiante y complementarme junto con ellos, porque sin uno no puedo hacer otro, los dos se complementan, sí. Maestro, ya por último, si alguien que nos está viendo y le interesara practicar esta disciplina y quisiera ser parte del grupo de ustedes, ¿qué requisitos debe cumplir? ¿Dónde están entrenando? Y todo este tipo de cosas. Sí, no, encantado. Este semestre pues ya se nos fue de las manos, se fue muy rápido, ya estamos cerrándolo prácticamente, pero nosotros nos encontramos orgullosamente en el área de taekwondo de la Universidad Autónoma de Taekwondo de Zacatecas, perdón. Digo orgullosamente porque son pocas instituciones de nivel superior que tienen su propio espacio para taekwondo. La Universidad Autónoma lo tiene. Este espacio se encuentra en el gimnasio de usos múltiples o de básquetbol, que se encuentra en el campus siglo XXI. Lunes, miércoles y viernes yo me encuentro aquí atendiendo a todas las personas que vengan a partir de las 9 de la mañana. De cualquier unidad académica. ¿Qué requisitos? Porque luego hay quien nos ha preguntado que si hay algún costo por hacer un taekwondo en esta área. No, el taekwondo es parte del servicio que te brinda la Universidad Autónoma de Zacatecas como una actividad extracurricular para que puedas hacer una actividad que no necesariamente tiene que ser competitiva, hay que decirlo. Puede ser una actividad inclusive recreativa. Toda aquella persona que quiera venir a hacer taekwondo, inclusive solamente para despejar la mente, para relajarse, porque ya está muy presionado, muy estresado de estar estudiando previo al examen, nada como venir a hacer una clase de taekwondo, gritar, correr, brincar, patear, para desestresarse y regresar a su actividad académica bien liberado de la tensión. Y aquel que esté interesado en representar la institución, pues igual lo esperamos, que requiere, sobre todo, ganas de hacer taekwondo. Segundo, ya lo dije, no hay ningún costo, lunes, miércoles y viernes, en esta área de taekwondo maravillosa de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Francia, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote al taekwondo? Ay, pues, desde los 8 años, como 12 o 13 años. Tengo 23. Ok, sí. Entonces ya, pues, un buen rato, ¿no? Sí. Aparte, ¿qué estás estudiando? Licenciatura en arqueología. ¡Wow! ¡Órale! Sí. Bueno, yo soy egresado de filosofía, ayer éramos vecinos. Bueno, ok. Oye, qué bueno. No, muy bien, qué bonita carrera. Te felicito. ¿Cómo le haces para combinar estudios y el deporte? ¿Es complicado? Así, súper complicado. Yo ya estoy saliendo de la... Bueno, es mi última universidad. Entonces, aquí ahorita lead mi cabeza está de entregar trabajos, venir a entrenar, dar el peso, muchas cosas, pero pues si uno quiere algo, como que le pone todo, ¿no? Esfuerzo y todo. Se organiza para poder venir a los entrenamientos, entregar trabajos y todo.
Entonces, mucha dedicación. Oye, ¿y en ese tiempo que llevas en lo deportivo, ¿en qué lugares has ido a competir? ¿Qué logros has obtenido? ¿Qué satisfacciones, qué experiencias tienes tú? Bueno, yo creo que el taekwondo se ha convertido en mi segunda familia. De hecho, yo vengo y es como mi lugar donde puedo descansar de todo, la escuela, mi familia, o sea, todo. Es mi lugar, es mi casita. Entonces, he estado en varios estados, creo que en la mayoría de los estados de la República he estado. En el 2018 o 2019 gané universidad en... ¿Dónde fue? En Toluca, tercer lugar, y pues ahorita estamos ya en nuestra última. Entonces vamos con todo, esperemos tener resultado chido. Oye, y ya, aunque sea la última, ¿se sigue sintiendo ese nerviosillo, esas ganas? En cada, yo siempre he dicho que en cada competencia, sea un tope competitivo, una gran competencia, siempre como los nervios un día antes, o dar el peso, todo. Yo sigo teniendo los nervios desde que empecé, siempre cada competencia es lo mismo para mí. Bueno, pues ahí lo tienen, ese fue el video de esta ocasión con la selección de taekwondo de la Universidad Autónoma de Zacatecas preparándose para su evento nacional. Y aparte, bueno, buenos estudiantes, ya lo vieron ahí en las declaraciones de las y los deportistas, así como del entrenador. Si te gustó este video, regálame un like, comparte, suscríbete al canal y platícale a la gente lo que hacemos acá en Fútbol Sofía con la UROC, que ya sabes que es de todo corazón. Nos vemos a la próxima. Esto fue Fútbol Sofía con la UROC y el taekwondo. ¿Algo que quiera agregar, maestro? Pues invitarlos a todos aquellos que deseen experimentar una disciplina diferente, deportiva, acérquense al taekwondo y los atenderemos muy, muy bien, siempre con la intención de que se vayan satisfechos, contentos y realizados. Muy bien, maestro, muchas gracias. Al contrario, ustedes.